preparando materiales. Ahora estamos con los jeves que vamos a usar. Vamos a ponerle un poco de negro, un poco de fucsia, vamos a ponerle una cola de rojo. Este blanco es para preparar el cuerpo, la cabeza. Vamos a empezar a hacer el cuerpo del jig. La base es el blanco. Vamos a hacer, vamos a 25 vueltas. 2, 3, 21, 22, 23, 24 vueltas. 24 vueltas. Mira, ahí. 24 vueltas. Esta es la base que vamos a utilizar. Y lo que vamos a hacer es ahora ponerle las aplicaciones. Caray, se cae. Rosado. Negro. Ahí está. Con un hilo rojo, en este caso, vamos a amarrar una primera liga. No lo ajustamos mucho. El otro lado también, una vuelta. Dos vueltas y le hacemos un nudo. Lo importante es que quede ajustado para que después no se suelte. Ya está, ahí queda. Vamos a ver bien. El negro va encima, el blanco. Yo tengo acá una marca, más o menos, para medir en dónde voy a amarrar. Más o menos es un tercio de todo del largo de todo el jeve que estoy utilizando. Ahora le vamos a poner un par de hilos reflectores a cada lado para que sea más atractivo, ¿no? Y llame más la atención cuando esté buscando el lenguado o la corvina. Vamos a amarrarlo. Nos permite ajustar sin miedo, sin que se vaya a romper. Ya está. Ahora lo amarro. Ya un nudo. Y el siguiente paso va a ser ponerle la cabeza. Lo ajusto y ahí va quedando. Vean, ahí va quedando. Y
Solo el segundo nudo. Y bien. Listo. Ahora voy a proceder a sacarlo de las puntas. Va una. Van dos. Entonces acá tenemos el pulpito, el futuro pulpito. Con la tijera empezamos a cortar los flecos del cuello del pulpito. Tenemos uno. Después voy a despegar el rubber y vamos a hacer también lo mismo con los flecos de la cola. Ahora le vamos a picar la cabeza. Acá está la cabeza y se la vamos a poner. Le abrimos un poco los flecos y le ponemos la cabeza. Esto les da una idea de cómo es que va a quedar. Después le voy a poner sus anzuelos y le corto estos hilos que sudan para que no tenga nada de que ningún elemento que no trabaje. Entonces vamos a ajustarle la cabeza. Traer un desarmador. Acá tenemos la cabeza. Pongo de hacia abajo. Y lo ajusto. Los colores encima y la cola blanca abajo. Y acá tenemos el jig, que ya va tomando forma, ¿no? Ahí está. Ahí lo pueden ver. Vamos a despegarle los jevecitos del rubber. Y queda perfecto. Ahí va quedando. Uno por uno. Pero no me parecen súper prácticos. Vienen pegados. Y son fácilmente de separar. Y ayudan a trabajar bastante bien. Listo. Ya tenemos la cabeza. Ahí está la cabeza. Y de igual manera voy a proceder a cortar los, a separar los hilos de la cola, del cuerpo. Le vamos a poner dos anzuelos mustad 440. Y se lo vamos a amarrar con este hilo y lo vamos a hacer a manera de assist hooks. Antes de empezar a trabajar con el hilo, yo siempre lo quemo para que no se desenrolle y ya está. Vamos a hacer este por acá.
hacemos un nudo doble vuelta. Y esto no se sale, muy seguro. Cortamos, le ponemos el otro. El nudo, tres vueltas, vamos por acá, jalamos y ya está. Ahí tenemos nuestro hooks. Ahora se lo ponemos a la cabeza. Listo para pescar. Yo siempre le pongo uno más largo que el otro. Lo pasamos por ahí. Lo pasamos por esa orejita. Y ya está. Uno. Dos. Y ahí queda nuestro jig para atrapar muy pronto a un lenguado. Bueno, eso fue todo. Gracias. Hasta la próxima. Chao.